¿Cómo la propagamos? Bueno, hay dos maneras de propagar. La una es, ¿verdad?, a través de rebrote o comúnmente le llamamos hijuelo, pero también se puede propagar también a través de cormo. Iniciamos con la preparación del suelo. En la preparación del suelo nosotros lo hacemos de manera mecanizada. Hacemos tres pases de grada, ¿verdad?, para preparar el terreno, que el terreno tenga, ¿verdad?, soltura, ¿verdad?, textura, y también nos sirve para controlar plagas del suelo. Una vez que tenemos el terreno preparado, nosotros vamos a revisar la parte de qué es plagas del suelo. La plaga más común que nosotros podemos encontrar es la gallina ciega. También tenemos nematodos, ¿verdad?, que atacan también raíces, pero las gallinas ciegas también, entonces controlamos plagas y se controla también, ¿verdad?, la parte de enfermedades producidas por bacterias y por enfermedades fungosas, también por hongos. En la semilla, ¿verdad?, nosotros aquí, como les explico, trabajamos con los hijuelos. Nosotros le damos una longitud de 12 pulgadas de largo. Se acondiciona bien, ¿verdad?, la semilla, y posteriormente la desinfectamos con fungicidas y bactericidas. Los productos que utilizamos son productos que sean franja verde o franja azul. ¿Por qué? Porque nosotros estamos buenos certificados con buenas prácticas agrícolas con el ICSA. Pero además estos son productos que son menos tóxicos para las plantas, para el cultivo, y que además contaminan menos el ambiente, ¿verdad?, el río, el agua, ¿verdad?, son menos residuales en el suelo. Una vez que nosotros ya le hicimos la desinfección a la semilla, ¿verdad?, pasamos al proceso de estaquillado, ¿verdad? En la preparación otra vez volvemos al suelo, nos vamos al estaquillado, al lienzado, el ahollado, y sembramos la plántula. Normalmente le damos, ¿verdad?, unas 3 pulgadas de profundidad al hoyo. Una vez ya establecido la plántula en el terreno, entonces nosotros trabajamos con la parte de la fertilización y también con el control de maleza. Cabe mencionar, ¿verdad?, que este cultivo necesita 12 horas luz para su desarrollo. Y otra parte muy importante, ¿verdad?, es el agua. Aquí el agua no puede faltar. Por lo tanto, tenemos que tener instalado ya un sistema de riego. Ustedes pueden ver acá el sistema de riego que nosotros utilizamos es por aspersión. Este sistema de riego pues ayuda, ¿verdad?, a que toda la parcela, ¿verdad?, se mantenga húmeda. También hemos utilizado el sistema de riego también por goteo, que es un sistema de riego, ¿verdad?, donde podemos controlar nosotros el agua y también se desperdicia menos, ¿verdad?, el recurso agua. El cultivo, ¿verdad?, necesita por lo menos 3 fases de fertilización, ¿verdad?, edáfica. Pero también esto lo complementamos con fertilización foliar. O sea, necesitamos de algunos foliares, ¿verdad?, en cada etapa de desarrollo para que la planta pueda crecer, ¿verdad?, sana, fuerte, pueda desarrollarse vigorosamente y por ende, ¿verdad?, que tengamos un producto de calidad con el peso requerido. El ciclo de este cultivo es de 1 año. Se puede prolongar un poco más, pero lo óptimo son 12 meses. Son 12 meses lo que ella, ¿verdad?, requerimos aquí dentro de la parcela para que nosotros pues podamos cosechar. Una vez nosotros pues que ya hayamos alcanzado esos 12 meses, vamos al proceso de cosecha. Entonces el proceso de cosecha, ¿verdad?, igual consiste, ¿verdad?, una vez que
ellas han alcanzado todo su desarrollo, se elimina, ¿verdad?, la parte del tallo, se elimina y, ¿verdad?, con las ayudas de herramientas como palines, nosotros extraemos lo que es el fruto, ¿no? Los frutos pueden alcanzar, ¿verdad?, depende, hasta 10, 12 libras,